¿Qué tal? ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Nuevamente con ustedes en el cuarto de Sal. Hoy lunes 2 de diciembre. ¿Ya diciembre, Tony? Diciembre, rapidísimo se fue el año y ya estamos en el mes más divertido, más solidario y más amoroso que hay. Y ese día nos acompañan un par de personas muy especiales. Muy especiales. Ella tiene un corazón grandísimo. Hola. Anita. Hola, Anita, ¿cómo estás? Bien. ¿Su nombre? Desiree Montero. Y la orgullosa mamá. Muy la orgullosa mamá de Anita. Porque nos traen una historia Sergio, que nos van a contar hermosa y que ahorita vamos a platicar. Y sobre todo en estos tiempos que se necesita solidaridad y mucho amor. Y mucho amor. Y la verdad que una bebé como Anita nos dé ese ejemplo, bueno, es de lo más bello. Es una cachetada con guante blanco. Así es, para todos los adultos, para las autoridades. A propósito de autoridades, ayer el señor Andrés Manuel se haya quitado guardaespaldas, haya quitado dinero a los expresidentes. La venta del avión. Hay cosas que está dividido. Ayer cumplió un año, él dice que en un año más va a quedar muy bien México. Esperemos que así sea, ¿no? Porque realmente... Pues dijo que iba a ser de manera inmediata y ahora ya pidió otra prórroga para otro año. Bueno, vamos a ver si no se la lleva de año. Hacerse en la zona hotelera, como cada año, creo que es el tercero o el cuarto, estoy seguro. Un espectáculo maravilloso que todo Cancún se debe visitar, así sobre es. Todo la ventana más grande de Cancún. Los de Playa Delfines. Playa Delfines, así que no se la pierda, vaya a ver, le vamos. Informando. Platícales qué hacemos en Navidad, Ana. Platícanos cómo surgió esta idea, qué hiciste la primera vez que viste unos niños. Cuéntanos para que nos... auditorio. La verdad ¿cómo es le nació? ¿Te sorprendió? Sí, mucho, porque fue algo, de hecho fue en estas fechas cuando ella por mi trabajo tuvimos que visitar unas comunidades y ella de la nada agarró y dijo: "Mamá, voy a no tienen juguetes y pues ya le explicamos de que hay a veces de mucho que han confiado en mí porque yo lo empecé a subir solamente en mis redes sociales y muchas personas se fueron uniendo y algunas ni las conozco y ahorita ya cada año ya lo saben y me mandan un mensajito preguntándome dónde pueden llevarnos los juguetes.
juguetes. Entonces, ellos... ¿Y en tus redes sociales también pueden localizarte? Sí, es Desiree Montero, nada más. Y ellos me avisan y yo paso a buscarlos. Prácticamente nos ponemos como que un punto de encuentro, me acompaña mi esposo. Y vamos. Ay, se las compran y tú las viste, ¿con tus amiguitas o tú sola? ¿O con tus primos? Primas. Yo con mis primos las hacemos preparadas para diciembre. Ay, las preparan para diciembre y dice ella que se los va a regalar a sus amiguitos de las regiones. ¿Verdad, Anita? ¿Quiere decir que estos juguetes no necesariamente tienen que ser nuevos? No, son juguetes que están en buen estado porque, de hecho, en la invitación que igual ponemos luego en las redes sociales, les comentamos que aquí lo más importante de esta actividad, y que es por lo que nació, es de que enseñemos a nuestros niños a compartir. Es lo importante de dar amor, porque creemos que eso es lo más importante, ¿verdad, Ana? Entonces, son juguetes que ellos no son los que ya no utilizan, son los juguetes que quieran compartir con los niños. Porque luego tienen muchos ahí guardados y no juegan con todos. Entonces, un juguetito que tenga ahí guardado en buen estado, que lo doy. Es muy importante, dar algo que tú quieres. Yo regalo mi juguete, el que más quiero, y voy a dárselo a un niño que lo va a jugar y va a ser feliz. Así es, eso definitivamente es lo más hermoso. Claro, dar lo que tienes. Que te despojes de eso que te gusta para hacer feliz a otro niño. Dana, ¿verdad? ¿Te hace feliz eso? ¿Cómo lo disfrutas? Cuéntanos después qué hay cuando entregan los regalos, ¿qué más dan? Pues buscamos a Santa, porque los tenemos, tenían que hacer algo y por eso está muy atrasado con todos los regalos. Con todos los regalos está atrasadísimo este Santa, ¿verdad? Sí, por eso hay niños como ella que ayudan a Santa. Que ayudan a Santa. Más corazones como Anita. Ya le pusimos aquí el movimiento de Anita, un movimiento para rescatar el juguete, para compartir con los amiguitos que más lo necesitan, ¿verdad, Anita? Sí. Haz un llamado a nuestros amigos que nos están viendo para moverles el corazón. Invítenme, compártame juguete para nuestros amigos. Invítalos, Ana. ¿Cómo los vas a invitar? Pues, si ellos quieren, pues sí, pero... Que sea de corazón, ¿verdad? Pero también a menos nos vamos a hablar si ellos quieren. Pues si ellos quieren, ellos sí quieren, pero hay que invitarlos. Hay muchas personas que tienen juguetes, entonces que los compartan contigo para que tú los vayas a entregar con tu mamá. Decir, ¿cuántas mamás se juntan? ¿Cómo sale la...? Es una caravana. ¿A la caravana? Me imagino. Gracias, Santa, yo voy a ser la piñata. No. Y lo más padre es de que ya, es que tiene una cicatriz. Sí, ya veo que está inquieta. Ya Santa, el que nos ayuda, a que venga, es mi esposo. Okay. Entonces ya mi esposo es el que se encarga de ir a buscar a Santa. De localizarlo. Para buscar nuestras tortas para que nosotros comamos. Oh. Sí, es que el papá Santa, híjole, también participa en todo esto, ¿verdad? Es que mientras Santa llega, pues mi esposo, su papá, tiene que ir a buscar las tortas para comer y no estar en ese momento. Sí, claro. Sí. ¿Estás cansada? ¿Qué hiciste en tu día? Cuéntanos. En ese día tenemos muchos juguetes y participamos. Hoy, mi amor, ¿qué hiciste hoy? ¿Fuiste a la escuela? Fui a la escuela y fui a mi escuela de natación. ¿Sí? De natación. Ah, de natación. ¿Te gusta la natación? ¿Sí? ¿Y ya sabes nadar bien y flotar?
¡Wow! ¡Qué bonita! Oye, Sergio, pues es una gran enseñanza. Es una lección de amor. Lección. Una lección de compartir. De compartir. Una lección, de, sobre todo en los tiempos, ¿no? Tiempos de dar lo que uno tiene. Y, ¿movimiento Anita? Movimiento Anita. Excelente. Para todas las personas que quieren ayudar a otros niños que en verdad, muchos, muchos en la periferia de Cancún no saben lo que es un juguete. No saben lo que es. Y llevarles un juguete y hacer ese día, para ellos es una fiesta enorme. Sí. Y ve la sonrisa, ¿no? De los niños, la algarabía, sí. La fiesta. Eso no tiene precio. No te quedas, tú creo que tú te llevas de lo mejor, la verdad. ¿Cuántos años llevas con este movimiento? Ya es el cuarto año y la verdad esperemos que nos vaya igual. Cada vez juntamos más juguetes, entonces esperemos que nos vaya bien. Ya el día sábado vamos a ir... Y que diga, a ver, hijo, compártelo. Es momento de enseñarles a compartir lo que uno tiene, ¿eh? Sí. Es un momento de enseñarles, sobre todo en diciembre que es de familia, de hogar. Tenemos unas frases por allá: feliz Navidad, paz, armonía, paz, alegría, amor. Alegría, sobre, amor. Es eso, ese diciembre es eso. Y el movimiento Anita es un claro ejemplo que si hubiera niños en todo el mundo como este. ¿Hasta dónde llegan los tentáculos de Nicolás Maduro? Últimas noticias de Venezuela hoy. Estalla caso de corrupción en Venezuela. Opositores estarían ayudando a Nicolás Maduro. Y en otra noticia, Juan Guaidó prometió sanciones contra los corruptos. No vamos a tapar delitos de nadie. Hola amigos, otra vez con ustedes compartiendo las noticias. Antes de comenzar, no se les olvide suscribirse a nuestro canal, darle like, activa la campanita de notificaciones y comparte con tus amigos en tus redes. Adentremos en esta noticia porque son dos noticias muy importantes. Hace unos días yo les había dicho que teníamos que estar encima de lo que está pasando con Nicolás Maduro, pero que no podíamos tampoco dejar de lado lo que pase dentro de la oposición, porque no olvidemos que dentro de la oposición también hay corruptos y aquí se destapó una olla grande y va aliada una cosa con la otra. Dice, estalla caso de corrupción en Venezuela, opositores estarían ayudando a Nicolás Maduro. Un nuevo presunto caso de corrupción sacudió este domingo a la oposición venezolana luego de que el portal Armando Info publicara una información que señala que varios diputados están realizando gestiones para dar indulgencias a empresarios supuestamente vinculados al chavismo. Crisis en Venezuela por corrupción. Esto conlleva una cosa, ¿no? Según el reporte periodístico, varios parlamentarios emiten cartas de buena conducta a favor de los responsables de los negocios en torno a las importaciones para los combos de CLAP.
No olvide que el CLAP es un programa de alimentos subsidiados del gobierno señalado de corrupción. Con el objetivo de que esos organismos absuelvan o dejen de investigar a empresarios como Carlos Lizcaíno, subalterno, y de los sancionados Alex Saab y Álvaro Pulido. No olvidemos que estos son aliados que tiene Maduro y que, pues, de una u otra forma ellos han tratado de limpiarlos para que no los mezclen dentro del caso que hay de investigación contra ellos. La investigación de Armando Info asegura que los diputados han entregado documentos a la Fiscalía Colombiana que acusó el año pasado a Saab por evasión de impuestos y a quien se investiga por sus vínculos con el gobierno de Nicolás Maduro. Una carta que exime a Lizcaíno y a su empresa Salva Fox de cualquier relación con el empresario sancionado. Salva Fox, dice el portal, que es la compañía que maneja las tiendas CLAP en Venezuela. Añade además que lo mismo han pretendido hacer con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, aunque Armando Info no pudo verificar si el documento fue recibido. Los diputados señalados por este caso son Luis Parra, presunto coordinador del grupo Adolfo Superlano, José Brito, del partido opositor Primero Justicia, Conrado Pérez Linares, Emilio Fajardo, también del partido Justicia, Richard Arteaga y Guillermo Luces, de Voluntad Popular, y Chaín Bucarán, Héctor Vargas y William Barrientos, de Un Nuevo Tiempo, UNT. Usaban el nombre de Guaidó. En la presunta carta también aparece la firma del presidente de la Comisión de Contraloría, Freddy Superlano, quien se encuentra exiliado desde hace varios meses. Algunos de los diputados que además utilizan la figura del jefe del Parlamento, Juan Guaidó, en sus misivas habrían viajado también a Europa para posiblemente entregar oficios anunciando el cierre de la investigación contra entramado de Alex Saab, a quien la Comisión de Contraloría investiga desde hace unos años por ser presunto testaferro de Maduro. Oposición pide investigación. La publicación del portal además provocó la reacción casi inmediata de Guaidó, quien anunció que tomará medidas sobre lo denunciado. No permitiré que la corrupción ponga en riesgo de todo cuanto hemos sacrificado por recuperar la libertad, ni al régimen ni a un grupito de inmorales que quieren fracturar a los venezolanos. Si bien sabemos todo lo que está pasando con este empresario Saab, sabemos que él es testaferro, ya está prácticamente comprobado que es testaferro de Nicolás Maduro. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que si nosotros unimos lo que está pasando acá con los corruptos que había dentro del grupo de Juan Guaidó, porque era un grupo pequeño, pero que los tentáculos llegaron hasta allá. Mire hasta dónde llegaron los tentáculos del régimen.